Hola gente de YouTube, les habla Music Microphone y les voy a decir por qué el Galaxy S7 es mejor que el Galaxy S8. Comencemos. Al tener un panel más grande y la misma batería que la del S7, tenemos una menor durabilidad de la batería que la del S7 y mucho menor que la del S7 Edge. Si hablamos de calidad de audio en ambos dispositivos, el Galaxy S8 es inferior al Galaxy S7. ¿Por qué? Porque tenemos un parlante con menor frecuencias graves y tenemos unos auriculares que dan mucho que desear. Y eso que son de AKG, una gran empresa de audio y sonido en general. Se ha demostrado que el sistema de detección facial para desbloqueo de celular en el Galaxy S8 es bastante engañable. Por lo tanto, perdemos privacidad de nuestros datos en nuestro celular Galaxy S8. Si hablamos de durabilidad, el S8 en comparación al S7 Edge es igual de frágil, pero en comparación al S7 normal, flat, no lo es. Es mucho más frágil por el hecho de que tiene una curvatura mayor en ambas caras, la cara frontal y la cara trasera. Si hablamos de calibración de colores en la pantalla, el S8 tiene el problema de la famosa pantalla roja. Que quiere decir es que tenemos un tono más rojizo en la pantalla. Y la del S7 está bien calibrada, perfectamente calibrada. Para empezar, si hablamos de la pantalla, tenemos un panel distinto en cada celular. En el Galaxy S7 tenemos un panel 2K. Y en el Galaxy S8 tenemos un panel 2K Plus. Lo que pasa es que en el Galaxy S7 tenemos un formato bastante común en la empresa de las pantallas. En cambio, en el S8 tenemos un formato muy raro, por lo tanto en YouTube va a quedar todo cropeado y se pierde calidad. Pero si no lo queremos cropear, no van a quedar los bordes negros a los costados. En el Galaxy S8 tenemos el inútil e incómodo botón de Bixby, que nadie utiliza, ¿no? Por eso es inútil. Y en la parte de atrás del S8 tenemos el sensor de huellas dactilares, que está en una posición muy incómoda, por lo cual tenemos que utilizar otro sistema de desbloqueo del celular. Y si hablamos del precio, el Galaxy S7 es mucho más barato que el S8, ya que salió antes. El escáner de iris al principio funciona muy bien, pero luego de un par de semanas de uso empieza a fallar, o sea, no funciona. Entonces nos vamos quedando sin sistema de desbloqueo, aparte del patrón o la contraseña, que son bastantes tediosos de utilizar. Si les gustó el video, denle me gusta y suscríbanse al canal, porque subo contenido de distinto tipo. Subo videos sobre discos, sobre celulares, etcétera, etcétera.